¿Qué tal, amigos? ¿Cómo van las cosas? Soy Guardián y les traigo un Shader super poderoso. Sí, como vieron en el comienzo, cinemática es impresionante gracias al Shader Continuum. Y sí, es familia del Zeus técnicamente, así que este Shader consume gran cantidad de recursos. Necesitamos un equipo con tarjeta gráfica independiente, lamentablemente. En computadores viejitos simplemente nos puede explotar en la cara. Sí, mala palabra. Opciones, video. Shader, ahí está. Shader continuo tiene capacidad de baja, ultra y cinemática. Vamos a ver. Estamos en cinemático y he activado cuanta opción vería desactivada por defecto. Este no, este es nube 2D y este es para tarjetas viejas, Mega GTX 500. Como veis, estamos en la zona cinemática y los frames 32 frames. Sí, estamos al límite. Menos frames y listo, ya comienza a comprometer el lag. Se ve interesante, miren. Vamos a poner esto aquí de noche en el agua. Genial, miren. Vamos a poner el lustro en el agua. Miren cómo brilla. Elegante y alucinante. Sí. Y el efecto de vidrio se nota genial. Es un shader que consume una gran cantidad de recursos, así que necesitamos un computador decente para esto. Miren cómo se ve el vidrio. Las sombras y demás. Ahí está. Miren ese vidrio elegante. Vamos a resetear el shader a normal, opciones, shader, cinemático, y vamos a dejarlo normal. High, lo coloco en high, listo. ¿Ve? Se ve todo brillante, interesante, ya no se ven los efectos de la niebla y demás, y los frames se recuperaron. Ahora vamos a colocarlo otra vez en cinemático, pero ya normal, shader cinemático, está ultra y cinemático. Esperamos segunditos. ¿Vieron? Ahí se notan las capacidades. Y los frames ahí se fueron diferentes. Porque como he estado tocando opciones, se cambia. Es lo raro aquí del shader. Vamos a ver. Shader, ¿dónde está el apartado de cielos, nubes? Está aquí en off. Vamos a colocar esto, vamos a resetearlo esto. Vamos a darle on. Y misteriosamente recuperamos los frames y tenemos más en cinemático. El shader tiene algunas características algo raras. Que como viene el Zeus, toca los recursos de una forma diferente. Ahora sí, vamos a ir a la parte básica. Shader. Low. Podemos cambiar todo esto bajo por defecto para hacerlo más rápido. Estamos en low, ¿ves? Pocas nubes. Miren ese cielo gigante. Estamos a 73 frames, 78. El agua se ve bien. Lo interesante es que hay nubes, eso me gusta. El agua se ve bien. Debajo tiene reflexión poca. Vamos a ver cómo se ve de noche. Oscuro. Prendemos una antorcha, nos ilumina bien. Sí, no hay problema. Y además, como está apenas anocheciendo, por eso es que todavía no ha salido la luna. La luna está de aquel lado. ¿La vi? La luna cuadrada gigante. Vamos a ver si todo no está friseado. Sí, está friseado, por eso la luna está de aquel lado. Ahora sí sube. Más que nos dé un poquito de iluminación. Esperamos unos segunditos. Lunita, cascabelera, sal de primera. Ahí está subiendo la luna. Miren, ahora comienza a iluminarse. Tenemos que tener, salir de noche. Mira, ahí se ve el Blue Good Ray. Mira, ahí está. Rayos de sol especiales. Miren, esa reflexión. Y ahora se ve más brillante pero oscuro. Vamos a ver si cambiamos esto en video. Vamos a darle máximo brillo aquí. Listo. No cambia mucho. Así que tenemos los mismos problemitas del Zeus. Porque este es código del Zeus. La iluminación por objetos se ve bien. Miren. Vamos a poner esta antorcha por aquí. Se ve bien. Y si la tenemos en la mano. Miren, se ilumina bien. Interesante. Vamos a quitar esto de aquí. No quiero dañar mi mapa elegante. Sí, vamos a poner esto de día. ¿Veis? Súper claro y elegante. Vamos a poner esto con lluvia para que vean cómo se ve. Miren esa lluvia. Miren. Se ennublece todo, nos da las luces en la cara, digo la luz, el agua en la cara, caen las gotas. No se forman los charcos porque estamos en low. Los frames, 60 frames, 66, está bien.
Iluminación se ve igual también. Esta es la versión low. Podemos ponerla aún más low. Voy a quitar la lluvia. A ver. Sí. Shader. Vamos a revisar las opciones. Low profile. Shader. Shadows. Está aquí en 10.024. Vamos a cambiarla. Ah, no tiene más. Color Shadow. No. Está esto en off. Bien. Le damos. Volumetric Light. Off, 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 off. Bien. Vamos a ver. Luces. Activar este New Stone. Este tampoco. El Jitter. Vamos a activar, desactivar esto. ¿Veis cómo ha cambiado todo? Night Desaturación. No. Luces normales. Caverna tampoco. Clover Iluminación. Todo está aquí. Está en off. Good Ride, como le decía, ahí está. Este está Moonride, off. Underwater No Ride, off. Tempo Calfic, este ayuda en ciertas características de la noche. Y las luces en la oscuridad, en cuevas y demás. ¿Veis? Quitamos todo. Vamos a ver cuántos farmes tenemos. 76. Es jugable, sí, es jugable. ¿Vieron? Un Shader elegante. Y vamos a dejarlo en normal. Video Shader. Reseteamos esto, que me lo dejen ahí. Listo. Necesitamos un buen computador para jugar con este Shader. Como vieron, una cinemática elegante y se ve muy bien. Familia del CEU, así que consume bastante recursos. Bueno amigos, ya sabes, si quieres mod o Shader épico para tu aventura, dale like, suscríbete, comparte con tu amigo. Recuerda activar las notificaciones para estar pendiente de todos mis nuevos videos. Nos vemos próximamente. Chao.